el humorista más guarro de todos los tiempos. Barragán. Que van por la calle y dicen, hace unos días que me encuentro más mal, voy a que me encuentro. ¿Qué te pasa? Y de vuelta en que al médico, yo creo que no va a hacer nada. Yo el otro día también me encontraba así y llegué a casa, estaba mi mujer, le eché un par de casquetes y se me pasó. Y dice la médica, ¿está tu mujer en casa ahora? ¿Comprendes? Bueno, otro señor que también va al médico con un dolor de huevos, dice, pobre macho, qué malo, tengo un dolor de huevos, pero hombre, un respeto, señor, que haya la señorita, la enfermera aquí, dice, ¿cómo vive usted con esas cosas? Hay que tener un poco más de respeto y tal. Y dice, joder, es que tengo un dolor de huevos, dice, bueno. Dice, ven, póngase. Se desnudó, lo estuvo mirando, le mandó al antibiótico, venga usted dentro de 8 días. Se pasan los 8 días, va por allí, dice, ¿qué tal está? Dice, bueno, le dijo que tenía que en vez de decir dolor de huevos, que dijera que mejor los concejales, ¿no? Dice, los concejales van bien, pero el alcalde no levanta cabeza. Una mujer que va al ginecólogo y la manda a desnudar al médico, ¿no? La manda a desnudar, empieza a mirar y tal, dice, haga usted un esfuerzo. Y al hacer un esfuerzo se tiró un pedo a la tía. Mira tú, señor. La tía se puso toda nerviosa, no sabía qué hacer, se puso colorada y tal. Y bueno, llegó la hora que usted terminó, se marchó. Cuando llega a la calle está bien. Y se acordó que llevaba paraguas. Y ahora, ¿qué hago? Con la vergüenza que pasaba, ¿cómo le va a pedir el paraguas ahora? Bueno, tengo que ir, así se me fue. Toca otra vez al timbre, le abre la puerta al doctor. Ah, es usted, sí. ¿Qué le pasa? Pues nada, doctor, vengo a buscar un pedo con mi tenis para abuelo. Bueno, vamos terminando ya. Este va algo con la política. Una niña que nace y la tienen que inscribir en el registro este de la propiedad casi, ¿no? Y no la escribía y ya le tuvo que llamar la atención el juez y demás. Y dice, pero hombre, ¿cómo no has visto usted a la niña que esto es obligatorio y tal? Y esto nació en diciembre y ya estábamos en el mes de enero, ¿no? Y dice, pues es que no la he escrito yo porque este año va a haber elecciones y depende del partido político que gane, pues no sé cómo ponerla. ¿Y qué tiene que ver las elecciones con el nombre de la niña? Sí, tiene mucho que ver, porque depende de quién gane, yo le voy a poner el nombre a la niña. Bueno, ¿y qué nombre le va a poner usted? Por ejemplo, si gana el Partido Popular. Si gana el Partido Popular, le va a poner Victoria. Y si gana los socialistas, le voy a poner Consuelo. Y si gana Izquierda Unida, pues... Encarnación. Y si gana ese de la colecta, así así para atrás el tío, dice, pues ese, el de Podemos. Sí, el de Podemos. Y dice, si gana el de Podemos, le va a poner Socorro. ¿Cómo estamos? Bien. Pues casi que se va haciendo la hora de cenar, ¿eh? Mira cómo se ríe todo, tiene ganas de cenar, ¿eh? Mira que también. Un señor que iba a dirección, él iba a Guadalajara, ¿no? Pero se montó en el tren en Madrid y una tía muy buena le estaba dando de mamar a niños y le dice, mira, toma, chupa la teta, que si no este hombre te la va a chupar y tal. Y el hombre se quedaba con una cara mirando para la teta de la mujer. Y nada. Y ve, mira, chupa la teta, que si no este hombre te la va a chupar. Bueno, nada. Ya, cambia de teta. Pues, ¿cómo estaba, eh? Estaba impresionado. Y el hombre
Pues a ver, decía la madre de mi hijo, venga, chupa, chupa, te la va a chupar y tal. La va a mamar. Pues llega el momento que nada, estaba casi llegando a Barcelona y le dice el hombre, mira, a ver, señora, decida siempre, porque yo me tenía que bajar de Guadalajara, estamos llegando a Barcelona y no he chupado nada. Una monja que estaba haciendo un estudio en Barcelona iba a dirección Madrid para un camionero. Y le dice, yo la puedo llevar, pero es que nosotros tenemos que hacer un descanso cada 4 horas y tal, y a lo mejor se le hace un poco pesado. Y dice, bueno, a mí me es igual, yo no tengo prisa. Se sube la señora en una cabina, por Zaragoza hacen un descanso. La cosa que empezaron a tontear en la cabina, le echó un par de casquetes y la monja no dijo nada. Bueno, se montaron en el camión, ahí va llevando a Madrid y le dice el camionero a la monja, dice, ¿dónde quiere usted que la deje? Y dice, no, usted, yo voy con usted para Sevilla, ¿eh? Hay más, pero para estar aquí toda la noche no merece la pena, hay que cenar, ¿eh? Así que, a ver si para el próximo año podemos seguir haciendo algo. Y que vosotros que podáis aplaudir, ¿os ha gustado? ¡Os ha gustado!